¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, niña? Ay, a ver, Vanessa, no le hables así. Que es una niña y está jugando nada más. ¿Está jugando nada más? Lo que tienes que enseñarle a ella es modales. Eso es lo que le falta. No la trates así, hazme el favor. Lucy, mi amor, vete para la habitación. No, espera. Yo hablo con ella. Camino. Entra. ¿A ti qué es lo que te está pasando, mujer? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué le está pasando a usted? Usted le quiere poner los cachos a mi papá con el hermano de él. ¿Y a usted qué le importa? Mejor que se callado, si no la mando por un orfanato de monjas. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué estabas por ahí? Mi amor, no. Simplemente escuchando como regañadas a Lucy. Ah, no, pero estábamos teniendo una conversación de chicas. Y por cierto, ahorita viene tu hermano con la aburrida de la mujer. Ah, sí, por ahí me escribió. Organicémonos entonces para recibirlos. Sí, claro, vamos. Hermanito. Y cuéntanos cómo te ha ido con la nueva sucursal que montamos. Excelente, hermanito. Esa sucursal está un éxito. Claramente, porque yo soy muy buen administrador y más que todo es tuya. Entonces hay que cuidarla. Esa es la actitud, eso es lo que necesitamos, porque usted sabe que invertimos un buen billetico en eso. Claro que sí. Entonces espero que, y ojalá tu esposa y todo te ayude pues a darte la moral, porque necesitamos, como sea, recuperar ese dinero, triplicarlo si es necesario. Sí, sí, hermanito, y lo bueno es que yo tengo, como dices, una muy buena mujer. Y donde hay una buena mujer, hay un buen empresario. Entonces sí, la empresa va para arriba. Bueno, bueno, mucha conversa. ¿Por qué no mejor comemos, que se nos va a mosquear estas galletitas que son ricas? Me parece bien. Es verdad. Papi, ¿puedes venir un momentico? Yo te cuento algo. Claro, princesa. ¿Me disculpan un momento? ¿Qué pasa, hija? Papi, lo que pasa es que Vanessa te está engañando con tu hermano. ¿Qué pasa? No, nada, mi amor. Simplemente Lucy me estaba contando una noticia muy importante en el colegio. Que gracias a sus buenas calificaciones ya va a ser la personera, imagínate. Felicitaciones. Y justo tenía que decir eso en este momento. Sí, lo que pasa es que quería compartirme lo primero en privado, mi amor. Tú sabes que Lucy es una niña muy tímida. Bueno, igual los espero, no se demoren. Se les va a enfriar el café. Claro. Hija, mira, yo ya sé todo eso. Yo ya estoy enterada. Yo ya estoy enterada de esa situación. Le vamos a dar un manejo. ¿Y entonces por qué no le dices nada a mi tía Natalie? Me queda muy difícil en el momento, hija, porque tú sabes que mi cuñada quiere mucho a mi hermano. No le quiero hacer daño, o peor aún, que no me crea. Con lo mucho que lo ama, de pronto no me cree a mí. Entonces no sé qué hacer todavía. Mira, se van a ver a las 3 en la oficina. Ay, a las 3. Ok. ¿Cómo hiciéramos para que ella también llegara allá? Y no malinterprete nada y me crea. Tengo un plan. ¿Sí? Sí. Hey. Qué tan bueno compartir todos juntos. Claro, para eso somos una familia, para que vivamos momentos inolvidables. Claro que sí, hermanito. ¿Por los negocios? ¿Eh? Amén. Ah. Amén. Ay, bueno, estoy muy buena la tela. Muy buena las galletitas. Mi amor, yo también te amo mucho, mi vida. Yo también te amo mucho. Ay, mi amor, yo no entiendo por qué estás con el imbécil de mi hermano. Déjalo, no te merece. Mi amor, es que él es la gallinita de los huevos de oro y tú no tienes nada, cariño. Sí, yo entiendo, mi vida, pero a mí me dan celos. A mí también me dan celos verte con esa aburrida, amargada y fea de tu esposa. No, y está bien, yo comprendo que es una amargada, aburrida. Pero tenemos hijos, la familia no la puedo abandonar.
Ay, donde yo no hubiera tenido hijos con esa mujer, tú y yo estaríamos juntos. ¡Qué bonito, hermanito! ¿Muchos celos? ¿De qué habla Andrés? ¿Qué está pasando aquí? Mi amor, qué tan bueno que llegaste. Me encanta. Lo que está pasando acá es de que mi querido hermano me ha estado engañando con mi propia mujer. ¿Tú por qué estás diciendo eso? Los dos nos han sido infieles. ¿Qué? No, eso no es posible porque mi esposo lindo me ama a mí. Correcto, exacto. Yo te amo a ti, mi amor. Eres el amor de mi vida. Para eso es que usted me quería pedir esta sede para que la administrara. Sí, esta sucursal del sur, para que viniera acá a rebotarse con mi mujer, ¿o qué? Lo único que yo hice fue traerle una chaqueta que había dejado en la casa. ¿Cómo no? No, es que no estoy entendiendo nada. ¿Tienen pruebas? ¿Usted tiene pruebas de lo que está hablando? Por supuesto, tranquila. Aquí le muestro, mire nada más. No puedo creerse así. ¡Ay, Sebastián, explícate! ¿Cómo te atreves a hacerme tú a mí, ah? ¿Por qué? Mi amor, fue un error, pero solamente porque mi hermano siempre ha tenido lo que yo quiero. Y en este caso, esta mujer desde la universidad me ha gustado demasiado. Y ahí sí, él la consiguió y yo no, pero... ¡Cállese, Sebastián! No lo quiero escuchar, ¿sí? Mire, eso se acabó y yo no quiero volver a saber absolutamente nada de usted. No me vuelva a buscar, ¿o yo? No, mi amor, los niños. Ay, ya, Sebastián. Y lo pongo al tanto, esto no fue lo único que perdió. También las acciones de la empresa, porque debido a sus malas negociaciones, que fue un asco el manejo que usted le dio a la empresa, mi contador detectó una cantidad de malas inversiones que usted hizo. Así que ya no tiene nada que ver acá. ¿Sabe que no me interesa? Sí, cometí errores. Lo que me interesa es usted. Por favor. Ay, no. Vanessa, mi amor, estemos juntos. No tenés dinero, no tenés nada. Vete. Los hijos. Ya, Vanessa. Sebastián. Y no vuelva. Mi amor. Vamos. Mi amor, ay, tan lindo usted. A partir de mañana usted se va a seguir comunicando con mi abogado. Porque toda la comunicación que vamos a tener va a ser es legal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Igual, para que no se te olvide, todo lo que tú tienes, la mitad es mía. No, te pongo al tanto de que las cosas no son así, porque tú firmaste muy bien una cantidad de cláusulas y nuestras capitulaciones, ¿recuerdas? Que se caían si tú cometías algún error de infidelidad. Y acá ya tengo las pruebas, así que no vas a quedar con nada del matrimonio, ni siquiera con la niña, ¿cómo te parece? Qué pesar. ¿Tú crees que yo me voy a quedar sin nada? Después de todo esto, jamás voy a ir a contratar los mejores abogados y te voy a quitar, si es necesario, todo. Te voy a dejar en la calle. Hazlo, pero no te va a funcionar de nada. ¡Lárgate! Adiós. Eso lo vas a ver. Papi, siquiera te libraste de esa mala mujer. Ella no te merecía. Hija, ¿qué haría yo sin ti? Una hija tan inteligente. Fueron unas malas decisiones que tomamos, pero yo te aseguro que vamos a salir adelante tú y yo. Sí. ¿Quieres que vayamos por un heladito? Sí.